gran colega, bienvenido. También hace la entrega Juan Carlos Palacios, el jury. Lo invitamos a pasar a la mitad del escenario para que le puedan hacer también la fotografía. Sí, por favor, a la mitad del escenario para la gran foto y que los medios de comunicación, que en esta noche también se han dado cita desde Guayaquil, desde La Troncal, desde Quindío, desde diferentes partes del Ecuador, se han dado cita. Y un fuerte aplauso para nuestro colega Luis Farandulero. Perfecto, Cristian. Ah, bien, felicidades. Sí, nos gustaría escuchar también unas palabras. Por favor, Luis, acérquese al escenario para que podamos escuchar. Bueno, primero, quiero agradecer a Dios por haberme permitido estar aquí. Ser Farandulero Luis, de verdad que no ha sido fácil para la gente que me conoce en Guayaquil, pero que también es una que me conocen. Quiero agradecerle infinitamente, desde el más profundo de mi corazón, a los que me dijeron un no, a los que todavía me dicen un no, a los que me despreciaron, a los que todavía me desprecian, a los que me miraron por debajo del hombro, a los que todavía me miran por debajo del hombro, a los que no creyeron en mí, a los que todavía no creen en mí. Para todos ellos les dedico este premio. Como la gente sabe, para mí nunca ha sido fácil. Ha sido un camino largo, porque mi gran pecado ha sido no tener un título profesional. Y por no tener un título profesional siempre me han criticado y siempre me han atacado, pero sigo adelante. También quiero agradecer a mi madre que está en el cielo, que le dio este premio. Mi madre de Santa María Martínez, a mi padre, Roberto. También le dedico este premio a mi gran amigo que está en el cielo, Gino Molinari, porque fue uno de los primeros que creyó en mí, de los primeros famosos de televisión que creyó en mí. También le quiero agradecer a mi madrina, a mi amiga Mariana Sabaté, a Rocío Dún, a Zuley El Walker, a mi amigo José Luis de Farándula Suave, a Mario Cabezas. A veces se me escapan algunos, pero gracias infinitamente a todos ustedes. A todos ustedes. Gino Molinari, que se me gracias. Buenas noches, estoy muy contenta de estar aquí. Me han dado este reconocimiento, para mí es un orgullo. Gracias a Dios. Este reconocimiento se lo dedico a mis hijos y en especial a mi madre. Gracias a los directivos de Ecuador, a mano nuestro. Muchas gracias, señores. Muchas gracias por estar aquí. Un fuerte aplauso. Responsabilidad, trayectoria innegable y brillante, y vida artística musical también es premiado esta noche de la mano del mentor Juan Carlos Palacios el Jury. Le invitamos, Cristian, a que vayas a la mitad del escenario para que te entregue tu reconocimiento. Muchísimas gracias. Es raro, pero gracias. Lo importante es realmente poder dar los reconocimientos a todos los periodistas que día a día trabajan en la pantalla y también a quienes están atrás, porque muchas veces no premiamos a la parte de la producción. Así que esta noche vamos a darle un fuerte aplauso a Cristian Navas, que nos acompaña esta noche en la producción de la noche. Gracias. Gracias a todos ustedes por venir a nuestro está haciendo un trabajo silencioso, porque eso no tiene mucho que ver con lo que se ve en los medios, pero sé que trabaja con gente de sectores sociales muy vulnerables, y un agradecimiento primero por su venida, por su apoyo y por el trabajo que está haciendo. Muchas gracias. Un fuerte aplauso entonces.